ven a verla para que decidas tú. Entiendo que sí. Esto es lo que pasó. Yo entiendo toda la regla y entiendo toda la secuencia y entiendo todo lo que tiene que pasar, pero ¿por qué nos tenemos que tardar tanto en que todo eso suceda? Bueno, porque la gente del bar, me imagino, Pulpo, revisa... Sí, todo. Todo, ¿no? No lo sé. Sí, sí. Deben de tener una comanda de revisar todas y cada una de las... Penal. Pues sí. Pero si se los dijimos desde que le dio la patada, que yo no soy árbitro. O sea, es que yo no me gusta hablar así, pero es que... Si el árbitro estaba bien colocado y él alcanza a ver, no tiene que esperar a que le diga el VAR. Tiene que marcar penalti porque hay contacto. Y después que el VAR nomás ratifique. Pero a esto hemos llegado con los árbitros. Les da miedo marcar, esperan a que salga la pelota y le dejan la responsabilidad al VAR. Para que les llame y ellos puedan ver después. Cuando debería de ser al revés. A ver, todo. Canelo la quiere, yo soy el encargado, le dice Lisandro. Parece que dice él. Hizo 4 goles la temporada pasada en su llegada, el argentino, el capitán. Se tardaron 4 minutos para ir al Barça. Tano, tranquilo. Mira, yo insisto, o sea, a mí, si esto no lo marcan, no pasa nada. Pero con los estándares de la Liga MX, pues que están marcando todos, y expulsiones a veces que no son las expulsiones, pues bueno. Mi punto es no que lo marquen o no, que decidan rápido. Que decidan bien, a mí es lo que me importa. Pues, si es rápido también, o no, a mí me da igual, que también, decidan bien. Es que podemos estar de acuerdo, no, Mariano, en que fue o no fue. Pero bueno, viene Lisandro López para el primero. Viene Lisandro, fácil, porque Ochoa nunca lo he visto parar un penalti. Se tira antes y lo define fácil Lisandro López para el 1-0 de Xoli. Primero de la temporada para el argentino, el Boca Juniors. Buen comienzo para Tijuana. Paciente Ochoa, Dios Mariano. Se tira, es clarísimo cómo se tira mucho antes. Por eso logra, a final de cuenta, Lisandro López jalar la pelota, ¿no? Con la parte interna para simple y sencillamente dejarlo fuera de la jugada. Para un arquero de tanta experiencia como Ochoa, sí se va mucho antes. Mira. La toca, pues. No, y ahorita te explico. Ojo, que la pelota quedó atrás dentro del área chica. El remate de Montesino. ¡Oh, Dios mío! La sonrisa del gol, Pulpo. ¿Sabes qué? Quiero ver otra vez la repetición porque me da la impresión. O lo tapan o se la desvían un poco cuando el América intenta salir del área de esto. No la ve, ¿eh? Sí, no la ve. El que quiere otra vez darle allí el Valdés, pero no la termina por... no la ve. Bueno, recuerde que esta repetición es presentada por KFC. Haga su pedido con anticipación y obtenga una entrega sin contacto en KFC.com. Como sin contacto se come Ochoa, porque no la ve. Porque no la ve, no la ve nadie. Hay muchos cuerpos por delante de él y cuando quiere reaccionar, Memo, es muy, muy difícil. Prácticamente imposible. Sí, la verdad.